Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Pasión y en el video de hoy vamos a ver una entrevista que le hice a todo el equipo de Caimanes de Puerto Eten, en un equipo que estaba jugando la Copa Perú, que estuvo en las semifinales de la Copa Perú y estuvo a un paso de llegar a Primera División. Así que en esa entrevista también hay que decir que está como un punto fuerte el capitán. Hemos entrevistado al capitán del equipo, un capitán que lleva 11 años en el club. Está en el video, así que lo dejo con la entrevista. ¿Qué tal, gente? Estamos aquí en un nuevo video. Estamos ahorita haciendo una entrevista con los jugadores de Caimanes. Estamos acá con Isidro Arroyo. Isidro Arroyo, a ver si nos cuenta un poco, ¿no?, sobre quién eres, tu posición, edad, tal vez, ¿no? A ver, que nos cuente. Soy un jugador de naturaleza chiclayana, ¿no? Se me está dando esta linda oportunidad que se nos está presentando ahora en estos momentos, ¿no? Que es casi ya llegar a una etapa muy buena para poder tener el ascenso, que es lo deseado por todos, ¿no? Estoy acá por la necesidad, ¿no?, que tuve hace tiempo, ¿no? ¿Cómo se dice? Pude subir a primera, ¿no?, con la Bocana, pero no se me dio la oportunidad de tener un debut. Y tengo esas ganas de seguir superándome, ¿no? Nunca es tarde para seguir creciendo en el nivel futbolístico. Bueno, de lo que nos estás comentando es que eres de Chiclayo, ¿no? Yo también soy de Chiclayo, un poco para que me conozcas tú y un poco para que conozca a la gente. Bueno, que has estado en primera, dices, ¿no? Sí. Pero que no llegaba a darse ese debut. No. Pasé por equipo en Chiclayo, ¿no? Tercera división, o sea, jugar tercera, segunda, primera. De ahí pude sobresalir, ¿no? Fue en lo que es en mi pueblo, ¿no? Mi barrio, 9 de octubre. Ahí estuve tercera, segunda y primera. No, después de primera pasé a reforzar el Rayos X, tuve la opción de jugar por la Joya de Lambayeque, la Zipa, el Deportivo Pumalca. Tuve una opción también de llegar a los Caimanes, pero por decisiones personales no pude estar, ¿no? No, de repente decidí mal, decidí bien, uno no sabe en ese momento, recién estaba saliendo. Después, 2012, me fui a Sechura, José Olaya. 2013 regresé a Chiclayo, La Zipán. 2014-2015 estuve en Unión Deportivo Parachique, donde esos 2 años que nos eliminaron, le reforcé a la Bocana. 2014, ya a un paso de subir, ya teníamos casi boleto comprado, ¿no?, a primera, ganándole 5-1 de local al Loreto. Se nos complicó las cosas, ya nos dieron vuelta 6-1. Ah, es complicado esa Ya, serie, sí, es dura. complicado, dura. Temas extradeportivos que siempre saben dar, ¿no? Y el siguiente año, ese fue 2014, el siguiente año 2015 sí pude campeonar con la Bocana. Se me dio esa opción, ¿no? Estuve en primera 3, 4 meses entrenando con el equipo de primera, pero de repente no tuve esa oportunidad del entrenador, ¿no?, De de salir a poder la jugar, cancha. de poder debutar, ¿no? Claro. ¿Y qué se siente, no? El estar entrenando, no darlo todo para en el momento de debutar y que no se dé un poco eso, ¿no? ¿Qué se siente? Es una sensación muy bonita, ¿no? Estar ahí, ver gente profesional, ¿no?, contigo, entrenando, haber sufrido tanto y haber llegado, pero la cosa era mantenerse, ¿no? No se pudo dar esa opción. Lo que todo es cuando tienes el apoyo de tu familia, ¿no? Tu familia, tus amigos. Y quieres seguir dando, ¿no? En esta parte se me dio la opción de venir acá a Caimanes, ¿no? Sabía lo que veníamos y sabía yo lo que venía, ¿no? Como hablé tuve el llamado de él y hablé con él, ¿no? Dije, yo quiero mostrarme, ¿no? Quiero mostrarme nuevamente porque nunca es tarde, ¿no? Y tengo las ganas de seguir creciendo. Claro, está bien, perfecto. Y ahora si nos cuentas un poco sobre de qué juegas, tu posición en el campo, ¿no? Un jugador mixto. Y actualmente en Caimanes, la posición es mixto, dices. Ahorita un jugador mixto, ¿no? Donde me ponga tengo que cumplir el rol de darle ahí lo mejor para el equipo, más que todo. Claro, ya la entrega más que La nada, ¿no? entrega, sí. Y bueno, nos dices que ya nos habías comentado de que ya has jugado en primera, no se llevó No, el no, debut. no. Llegué Ah, en no, primera, llegaste pero de no primera, pero jugué. no No jugué. jugaste. Bueno, y entonces cuéntanos un poco sobre cómo llegaste actualmente a Caimanes y
¿Y cómo es que te enteraste, ¿no?, de esto? ¿Y cómo qué se siente estar ahorita en un proceso, digamos, bonito, que es el estar en las fases finales ya de la Copa Perú? Tuve tuve una conversación con Fernando Noriega, el delegado de acá del equipo, ¿no? Si se daba la opción acá, ya también lo estaba hablando, ¿no? Porque yo quería las ganas de jugar. Y de ahí se me da la opción de que me llamó a Derli, ¿no? Que si quería, ¿no? Pero sí me comentó, ¿no?, lo que el equipo pasaba, todo. Pero ya le digo, yo voy a ir porque yo quiero sobresalir más que todo, ¿no? Quiero seguir mejorando, como te digo, ¿no? Y mira las cosas bonitas que estamos pasando, ¿no? A pesar de todo, estamos pasando cosas bonitas, más que todo. En equipo, en unión, más que todo el equipo está unido, ¿no? Unido, entregándose siempre todo al 100%. Uno a veces quiere dar más, pero no puede, ¿no? Y es donde ahí uno a veces no puede darlo todo, pero se siente un poco, pero igual. Después está el equipo, ¿no? Hay jugadores que están atrás tuyo que te apoyan, ¿no? Está bien. Y de esto, o sea, del grupo como tal, ¿qué opinas? ¿Esa unión existe? ¿La unión es una familia o es, digamos, un equipo que solo está por jugar y ya? Si estuviera por jugar, hubiera venido a cumplir nomás, ¿no? Hubiéramos quedado eliminados en la primera fase nomás, ¿no? Pero es un grupo de gente de experiencia con gente joven, ¿no? La de experiencia que ayuda a los jóvenes, ¿no? Que salen, más que todos salgan los jóvenes, porque los jóvenes son los que están ahorita más a la visión de los equipos, ¿no? Uh-huh. Y es una bonita, más que todo, una bonita familia, ¿no? Es como una segunda familia estar acá. Más que todo por todo lo que compartimos diariamente, lo que pasamos, todos sabemos lo que pasa. Es casi una familia donde te enteras de todo, ¿no? Uh-huh. Está bien. Bueno, eso sería todo de momento. Muchas gracias, ¿eh? Ya. Listo. Gracias. ¿Qué tal, gente? Ahora estamos con Junior, que también, bueno, ya estamos aquí con el equipo de Caimanes, es también jugador de Caimanes, y nos va a contar también un poco lo que es él como jugador, y vamos a repetir unas preguntas y otras también van a ser nuevas, así que, bueno, Junior, coméntanos un poco sobre ti, tu edad, posición, tal vez, o lo que se siente jugar al fútbol, ¿no?, para ti. Nada, ya está, buenos días, ¿no? No, tranquilo. Bueno, soy jugador de Caimán actualmente. Tengo 29 años, ¿no? Recién cumplido acá. Es una satisfacción haber cumplido acá en el equipo, ¿no? En Caimanes, cuando íbamos a jugar con ADT. Nada, tranquilo por eso. Y mi posición es de delantero, ¿no? Siempre he sido delantero 9 y vengo cumpliendo esa función ya varios años. Y tranquilo y contento por lo que vengo haciendo. Jugar al fútbol lo máximo que se puede hacer en ese deporte rey, como llamamos, ¿no? Claro, el deporte rey. Todo le gusta, todo el mundo lo ve. Sí, a todo el mundo. Y nada, contento por eso, ¿no? Y muy agradable por eso. Bueno, y así como dice que eres delantero y todo, bueno, así como le pregunté a tu compañero, ¿ya has jugado primera división o has llegado, en el caso así como tu amigo, o aún no? Todavía no tengo la dicha de haber jugado todavía profesionalmente, ¿no?, de Liga 1, ¿no? Pero sí, estuve cerca ya en el año 2014 cuando estaba con el Sport Loreto. El Sport Loreto, creo que mi compañero mencionó, la Bocana. Yeah. Creo que estuve cerca por motivo de lesión, no llegaste al final a jugar, ¿no? Pero nada, nunca es tarde. Y bueno, estuve cerca también con el Estudiantil de mi tierra, ¿no? De Quesiquitos, llegué hasta 2017, fue eso. Pero nada, ahí estamos, seguimos con la... con el ganas de llegar y tener la oportunidad de jugar Liga 1, que es lo que más uno más se quiere. Claro, ¿no? La Liga Profesional. Sí, Liga Profesional y nada, pues ahí estamos, para cumplir nuestros años, vamos. Y sobre Caimanes, ¿cómo fue que te uniste al equipo? ¿Cuánto tiempo llevas, tal vez, no? Que nos, coméntanos un poco. Sí, con Caimanes, bueno, para jugar esta Copa Perú creo que hemos venido con mi equipo de Iquitos, New Raufe, y lamentablemente nos eliminaron. Y en ese lapso, el Unión San Martín, que fue de Pisco, también necesitaba, o sea, quería que cuente con mi persona, ¿no?, para ayudarlo. Claro, ya solicitado. Sí, pero en eso yo decidí no jugar ya, ¿no?, por motivo de estudio. Me regresé a mi tierra, Iquito, ¿no?, a seguir estudiando y bueno. Y he enterado que el profe Marcial estaba acá, pues, y el profe Marcial fue el que me hizo una llamada, ¿no?, junto con Aderle. Que está ahí, ya lo pensé, porque realmente no quería ya jugar porque tenía más decidido a los estudios, ¿no? Pero en eso ya el profe me habló bastante, ¿no? Ya le conocía, también me había dirigido tanto tiempo allá en Iquitos y me convenció y bueno, decidí, esta es una oportunidad que vamos a darle, y enseguida pues me
vine al grupo y acá estamos. Ahí. Ya cerquita para... Cerca, sí. Cerca y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y con la bendición de Dios. Sí. Y así como dices de los estudios, porque hay jugadores actualmente que tienen tanto, digamos, un nivel profesional como a veces un grado de estudio. Si nos puedes comentar un poco qué tal es eso, ¿no? Ese dúo, estudiar y tal vez jugar a veces, o actualmente cómo lo manejas, o si lo has dejado en pausa, o no sé, coméntanos un poco eso. No, sí, sin duda, pucha, para venir acá, de profe, digo, la cosa es que estoy estudiando y yo quiero que me apoye, digo, entonces, sino como ahora las clases son virtuales, es un poco factible quizás, ¿no? Para nosotros, ¿no? Ahora y nada, y estoy acá, mientras estaba acá entrenando, entrenando, jugando, ¿no? Pucha, tenía clases, exámenes, estaba, a veces les pedía permiso al profesor, profe, digo, tengo examen, si me puedo un permiso, y me quedaba, ¿no? Y a veces no salía a desayunar y me quedaba a hacer los exámenes. Pues, pero y, es un esfuerzo, ¿no? Sí, que vale la pena. Sí, gracias a Dios terminé el ciclo invicto, allá, ¿no? Excelente. Y pucha, feliz eso, ¿no? Y más que toda la familia que pucha, tienes que dedicarte, y, ¿verdad? Y me estoy dedicando a los dos y es bonito, es un poco de sacrificio, sí, pero... Pero la larga tiene su recompensa. Pero me imagino que tu familia estará feliz, ¿no? Sí, estudiando y haciendo sí, fútbol. Sí, sin duda. Yo pensaba que cuando iba a venir acá ya iba... A cortarlo. Sí, sí. Pero no, me pone la meta y lo logré. Y está y bien. Pasé invicto, ¿no? El ciclo. Y contento por eso. No, ahora me estoy más mentalizado ya en el fútbol, porque antes estaba entre los dos. Claro. Hago esto, ¿no? Y bueno, ahora estoy en Caimanes y le estoy dando el 100%. Así que dices que estás medio solicitado por equipos y todo. ¿En tu cuota goleadora qué tal? O sea, ¿sí marcas tus goles? ¿O de vez en cuando, más o menos un promedio por año? Si nos puedes decir si tienes. Claro, sería un poco complicado, pero mayormente sí vengo haciendo los goles que... Vengo haciendo los goles, ¿no? En el equipo que estoy, ¿no? Y creo que eso es el motivo a veces que los equipos a veces vean a mi persona, ¿no? Bueno, y para eso hay trabajo, siempre hay que estar trabajando en eso. Y yo siento contento cada vez que hago gol y esa es mi mentalidad como delantero, hacer gol. Pero a veces no se da, pero podemos hacer una asistencia, ¿no? Claro. ¿No? Y eso es muy importante, bueno, y creo que voy haciendo la mejor cosa acá en Caimanes. Bueno, no hago gol, pero a veces puedo hacer una asistencia, ¿no? O ayudar al equipo, que es lo más importante, ¿no? Pero al final ganamos todos. Sí, al final es el equipo. Y nada, contento por eso. Claro. Y tu posición es delantero, pero es un delantero, digamos, tanque, fijo, con los centrales, o tal vez que va un poco más atrás a recibir, o digamos, si nos puedes decir eso, tal vez cuál es tu especialidad, ¿no? Un poco el remate a larga distancia, de cabeza, o la definición ahí de cerca. Sí, mayormente mi puesto es 9, o sea, es un 9, porque hay diferentes 9, ¿no? Que salen a jugar, es más estático. Mi puesto es 9, pero mayormente me gusta hacer tanto las diagonales. Hacer las diagonales, hacer el espacio para mover. El desmarque, ¿no? Claro, el desmarque. Pero a veces sí salgo a jugar también un poco, aguantar el balón, ¿no? O sea, puedo cumplir... Ciertas funciones, ¿no? De lo que es delantero y nada, y por eso, y ya, pues cuando estoy ya tranquilo en el área, siempre estoy tranquilo en O sea, no te sientes presión ahí, es tu zona. Ya quizás tantos años jugando, ya un poco de experiencia, ¿no? Ya se gana tanto, ¿no? Y por eso, tranquilo en ese aspecto, ¿no? Quizás antes sí, cuando llega al arco, te sentía nervio, ¿no? Pero no, ya son cosas que los años pasan, ¿no? Y algo se aprende, ¿no? Y estamos en eso, pues. Y en eso que dices de la experiencia, por ejemplo, cuando tienes a un arquero delante, que digamos es grande, que tiene experiencia tal vez, ¿qué se siente, no? ¿Cómo te serenas? ¿O qué se siente antes y ahora? ¿Qué diferencias encuentras entre un remate de definición que tiene que tener precisión, tal vez fuerza, frente a un arquero, ¿no? Que te impone, y un arco que se ve chiquito, ¿no? Sin duda, a veces cuando... Me suele pasar ahora, cuando tú ves un arquero ya de experiencia, cuando dices, pucha, ves, ¿no? Y... ¿Qué hago en este momento? Porque en ese momento tú solo piensas milésimos de segundos en el rato que vas a definir, ¿no? Pero no, yo ahora, como te digo, tranquilo, ahora ya me pongo tranquilo. Veo al arquero cómo está ubicado, cómo yo tengo que hacer el pase o un pase a la red, como se dice, ¿no? Y de repente estoy tranquilo en eso, ya no perdí los nervios, que digamos. Claro, sí. Y si nos puedes comentar un poco cómo se siente el estar en el equipo, cómo se siente la unión o... ¿Cómo está, no? No, sin duda, desde que llegué acá al hotel de Iquitos, ¿no? Pucha, el equipo, ya conocí a algunos, porque a veces, tú sabes que a veces el fútbol es tan pequeño a veces que nos encontramos a jugar y cuando llegué, ni viene la bienvenida, excelente, el grupo bien unido, porque acá hay tantos jugadores de experiencia que han jugado tanto y uno de esos se está aprendiendo, bueno, ya una familia, pucha, tranquilo por eso, porque...
ni bien uno debe saberlo, ¿no? Que ni bien también habla bastante, ah, esto, el Junior, esto, tienes que ser tranquilo, me dice, no te sientes una familia y sabemos a lo que estamos y vamos por buen camino, creo, y es claro, muy, muy bonita. Por ejemplo, me comentan yo que estaba cuando llegué estaba esperando abajo, conversando un poco con el portero. Dicen que aquí los tienen en concentración, pero duro, ¿no? Que no pueden salir, que tienen que llegar a entrenar a tal hora y seguir todo correcto. Sí, es exactamente lo que dice. Nuestra rutina de todos los días es bajarnos a entrenar, irnos a entrenar, regresamos, desayunamos a la habitación. Es una concentración total, uh-huh. O sea, total. Y bien, bien, como digo, es un sacrificio que quizás a largo va a tener su recompensa, ¿no? Y el grupo lo está tomando de la mejor manera. No hay quejas, que esto, que el otro, el equipo. Los jugadores están tranquilos en ese aspecto. Uh-huh. No tienen incomodidad, nada. Creo que el profe sabe por qué lo hace también. Uh-huh. Es muy disciplinado el profe. Claro, muy disciplinado, ¿no? Sí. Una cosita, él va, está parchando ahí, pero bueno, ahí se aprende. Claro, el profe sí. Es eso, disciplina. Y exacto. Ahí estamos nosotros para seguirle nomás. Ya pues, amigo. Doctor, gracias. Un gusto. Gracias a usted. Sí. Dale. Bien, gente, ahorita estamos con el capitán de Caimanes, Aderly. A ver, también, ¿no? Que nos comentes un poco, a ver, claro. Sobre ti, posición, todo, y ya luego vamos a ir un poco más a profundidad, ¿no? Capitán. Bueno, mi nombre es Aderly Campos, juego de volante de contención. Aquí en el club ya tengo 11 años y bueno, yo debuté en el Juan Auris en el 2007, jugando Copa Perú, luego me quedé el siguiente año, 2008 en primera, 2009 igual. 2010 fui al Sport Huancayo, 2011 al CNI Iquitos y del 2 en adelante estoy aquí en Caimanes. Entonces nos comentas que has estado en clubes como Juan Aurich, Sport Huancayo, digamos, son equipos importantes que suenan, tienen historia acá en Perú. Seguro que sí. Sí, por ejemplo, el Aurich ahorita está jugando segunda división, pero tuvo un momento en el que fue campeón también. Y tú en ese momento que fue campeón, ¿estabas o ya no estabas en la Aurich? Bueno, como te digo, para retornar a primera sí estuve en Juan Aurich, 2007 y 2008 que regresó a primera división Juan Aurich. Ahí estuve, campeonamos la Copa Perú. Uh-huh. Y bueno, de ahí me quedé 2 años más, como te digo, hasta el 2009, 2010, te vuelvo a repetir, al Sport Huancayo, que primera también, y al CNI Iquitos. Y luego del 2 en adelante, pues aquí en Caimanes. O sea, tú ya conoces lo que es el ascender por Copa Perú. Así es, y también con segunda profesional acá con Caimanes también tuve el gusto y agrado de campeonar el 2013. Y quedé igual, como te digo, hasta este año que sigo aquí. Uh-huh. Pues, no, digamos, 11 años ya en el club de Caimanes. Es bastante tiempo, es casi, sí. Bueno, ya es la mitad de mi vida, yo tengo 21, es la mitad de mi vida, es un desarrollo importante con todo el club, tanto con dirigentes, con entrenadores y bueno, con todo en general, ¿no? Con todo lo que es el equipo. Así es, he pasado por muchos camerinos y bueno, a Dios gracias, pues no, seguimos vigentes y esperemos pues no, este sueño, este anhelo que tenemos que de lograr ascender con la ayuda y bendición de Dios, pues, ¿no? Uh-huh. Y digamos, en estos 11 años que tú llevas en este club, porque actualmente estar tanto tiempo en un equipo es raro, ¿no? ¿Qué se siente, ¿no? Sentirse, tal vez siente ya la camiseta como algo más que camiseta. Así es, yo me identifico bastante con este club, como tú dices, ¿no? Es un amor propio que hay para con esta camiseta y bueno, eso ha influido bastante, ¿no? De repente de que yo siga en este club, porque así como te comenté, hace rato escuché de mis compañeros, pues bueno, sí, tuve por ahí varias propuestas para irme a jugar primera, a jugar segunda, y bueno, siempre tomé la decisión de quedarme por aquí. Así te han ofrecido irte a equipos de primera, a jugar primera división. Así es. Y si nos podrías comentar, o eso no se puede tocar un poco, quiénes han sido. No, sí, normal, en su momento, por ahí el Alianza Atlético de Sullana, por ahí la Bocana, Comerciantes Unidos, pero bueno, como que decisiones personales, claro, que decidí quedarme por acá. Caimanes, y bueno, una decisión, porque al final es un equipo serio también, que está ya a punto, digamos, de llegar a lo que puede ser una primera división. Así es, justo por eso, al margen de todo, pues no, hay una amistad, hay un cariño, hay un respeto hacia este club. Claro, a ver si nos puede decir un poco sobre cómo fue, dices que has tenido 2 etapas creo, o es una de largo en Caimanes. No, una sola. Una sola. De 2012 hasta 2021. ¿Cómo fue que llegaste a Caimanes en ese momento? Entonces, sí, y porque si nos dices que has estado, bueno, que tuviste un momento en el que sí cambió, pues, más o menos de club cada 1 año, 2 años, ajá, ¿cómo fue que llegaste a Caimanes y decidiste quedarte durante tanto tiempo? A ver, fue en el 2012. Estuve entrenando, si más no recuerdo, estuve con Juan Auris entrenando. Uh-huh. Y bueno, me invitaron a hacer la pretemporada porque, dadas las circunstancias, en el 2011 me lesioné del quinto metatarsiano. Uh-huh. Tuve una fractura. Y bueno, fui a entrenar con Auris y
De ahí no sé cómo me contactó en ese tiempo el presidente del club. Me contactó y pude llegar a un acuerdo y mira, firmé por arreglar con Caimanes. Y bueno, de ahí en adelante, como te digo, hasta el día de hoy. Y bueno, tú eres el capitán, nos comentas, ¿no? Bueno, nos dicen. Así es. También lo mencionan, tus compañeros también lo han dicho. Así es. Bueno, de 2015 en adelante vengo siendo capitán. Ya 6 años. Y bueno, íbamos con una bonita experiencia, como te digo, y al margen de todo, creo que en este equipo hay un excelente grupo humano que siempre se busca eso, ¿no? Seres humanos que sean personas antes de futbolistas y bueno, y todo va compenetrado, pues, ¿no? Con el tema futbolístico y todo, para poder lograr también lo que uno necesita, pues, ¿no? Claro. Y mira, ser capitán, yo sé que tal vez puede ser un poco por el tiempo, pero más que el tiempo, yo creo que el capitán tiene que ser un líder, tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Entonces, ¿por qué consideras tú que eres el capitán? ¿Por qué crees que te han elegido? Bueno, yo creo que, como te dije, al margen de ser humano, pues no por el temperamento quizás que tengo dentro y fuera del campo, por el tipo de persona, creo yo también. Y bueno, en base a eso, ¿no? El temperamento, el siempre querer ayudar al compañero, estar con la mejor predisposición y así, saber manejar el grupo. Claro, así es, manejar el grupo y todo. Si nos puedes comentar del mismo grupo, ¿no? Tu opinión del equipo, tal vez nos digas algo de los jugadores, qué tal, cómo son, si les gusta, tal vez son muy disciplinados y se les hace muy fácil estar en una concentración, o tal vez hay alguno que se te quiere escapar, así. No, definitivamente acá, te digo, acá hay una mixtura de jóvenes y ya personas con cierta experiencia en el fútbol. Y bueno, pues no, creo que no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, porque todos sabemos qué es lo que queremos, a qué apuntamos, y en este caso pues no, tenemos un sueño, todos trazados, un anhelo, y vamos a tratar que con la ayuda y bendición de Dios se dé. No hay ningún problema, todo bien. Y dime, te estaba hablando antes de grabar, ¿no? Saber esta pregunta, pero ya vamos a cortarla un poco y dime, ¿quién crees de todo el equipo que tenga más futuro? ¿Más futuro? Sí. A ver, ¿qué te digo? Todos tenemos en realidad un buen futuro, va a depender de cada uno, pero claro, por ahí, como escuché hace rato con un par de compañeros, por ahí hay dos compañeritos menores que pienso yo que si ellos quieren, pues van a llegar a primero, ¿no? Y es más, yo creo que todo el mundo lo está viendo. Y es reconfortante para nosotros, ¿no? Las personas que por ahí ya tenemos algo de experiencia, de que hayan compañeros que están siendo vistos, siendo llamados para jugar primera profesional. Y acá vamos un poco acá en preguntas, no sé si ves TikTok, pero hay unas preguntas así que sacan de los jugadores. Bueno, de si tú, en tu, no sé, vida ideal, así, ¿en qué equipo te hubiese gustado debutar, hacerte histórico, digamos, leyenda, y dónde te gustaría retirarte, ¿no? Si tuvieses esa oportunidad de tú elegir un poco. Si tuviera la oportunidad, mira, ¿qué te digo? Me siento bien, me sentí bien debutar en Juan Aurich y bueno, no hay nada que de qué arrepentirse. Simple y sencillamente ya estoy aquí y bueno, si tengo que retirarme aquí, pues me retiraré y si no, pues seguiremos, ya veremos. Dios nos tiene preparado nuestro destino. Sí. Bueno, y algo que nos quieras comentar sobre qué se siente jugar al fútbol, tal vez ser capitán de un equipo, estar, digamos, ¿tú te dedicas meramente al fútbol? Así es. Entonces, ¿qué se siente, no? Ya ser futbolista prácticamente profesional, llevas 11 años y más jugando. El fútbol para mí es una pasión, es algo que es mi desayuno, almuerzo y cena, y bueno, es algo que me gusta desde muy pequeñito. Y bueno, lo sigo llevando y lo voy a llevar creo que hasta que me muera, porque es algo que me apasiona, me gusta, es algo que me gusta toda la vida, pues, ¿no? Y voy a seguir practicándolo y si tiene que ser en el otro ámbito, que ya sea como entrenador o algo así, pues seguiré, pero mi tema es el fútbol. Claro, está bien, hermano. Bueno, un gusto, la verdad. Muchas gracias por responder. Y si nos quieres comentar algo más acerca, tal vez personal, sobre algo que quieras decir a la gente, un mensaje o algo. ¿Qué te digo? El gusto es mío y bueno, pedirle pues, ¿no?, a la gente del norte pues que nos sigan apoyando, que estamos representando al departamento de Lambayeque y creo que hasta el día de hoy no estamos defraudando y esperemos que siga ese apoyo pues, ¿no?, incondicional de la gente. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a ti. Un gusto. Bien, de acá estamos con Juan Paz, alias El Bagre, dice, el utilero es la persona con más años en el club, ¿no? Así es, amigo. Mi nombre es Juan Paz. Soy el utilero de los Caimanes y tengo aquí 11 años desde que nos iniciamos en la Copa Etapa, en la Copa Perú. Jugamos Copa, jugamos Segunda, jugamos Primera, regresamos a Segunda y estamos en Copa Perú con esta ilusión de volver al fútbol rentado de Primera.
Yo dije que tienes 11 años ya en el club, los mismos años sí, que... Que Aderly, cabrón. Que Aderly, sí. Que Aderly, Johnny Lalopú, también tiene 11 años con nosotros. ¿Y qué se siente el ver crecer a todos esos chicos, no? Jugadores. Una alegría, porque imagínate, tanto joven, buenos deportistas, profesionales y excelentes personas más que todo. Para mí una alegría estar aquí en este equipo. A pesar de las circunstancias que tenemos, seguimos en familia, unidos, tratando de lograr este objetivo que queremos todos, ¿no? Uh-huh. Volver al fútbol de primera. Claro. Esperamos el apoyo de la gente de Lambayeque, porque estamos representando al departamento de Lambayeque. Uh-huh. Y que nos sigan apoyando, porque sé que vamos a lograr el objetivo. Eso. Bueno, hermano, un saludo que quieras mandar. Amigo, un saludo para toda la gente de Lambayeque, en especial para mi familia y para mi amigo Carlos Buccelli. Listo, gracias. Ok, gracias. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Ha sido una experiencia bastante bonita, bastante chévere. Hemos, digamos, conversado bastante con jugadores que tienen tanto el fútbol como una carrera universitaria. Hemos visto a gente que se dedica meramente al fútbol. Y también hablé con ellos y parece que vamos a conseguir una camiseta firmada por todo el club. Así que déjate un like, suscríbete para que ese sorteo se haga. Ya sabes, déjate un like y compártelo para que más gente lo vea. Suscríbete, activa la campanita para que te notifique todos los videos que suba. Ya nos estamos viendo en los siguientes videos. Chau. Oh,